y muy, muy bienvenidos ya a este, ¿verdad?, tercer programa de la séptima temporada de nuestro Región F, el programa que hacemos desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez con nuestros medios asociados, La Estrella y Soy Chile. Antes de saludar a, hoy día sí, Karen, una literalmente tremenda entrevista, hoy día sí que la palabra tremenda nos viene, pero como anillo al dedo, tengo que saludarte justamente a ti, Karen. ¿Cómo estás, querida amiga y co-conductora? Muy bien, Fabi, con un poco de frío, pero muy bien. Yo estoy acá de manga corta, no porque esté en el Caribe ni sea verano, quiero aclarar que tengo la calefacción al máximo acá en la oficina. Y ahora sí vamos a lo que nos convoca, querida Karen, porque vamos a presentar a nuestra tremenda invitada. 10 años tenía Julieta Martínez cuando asistió a su primera marcha para presionar por la inclusión de las bombas para diabéticos en el sistema AUGE. A esa corta edad ya reflexionaba respecto de la desigualdad, por ejemplo, en su calidad de insulino dependiente, pues se daba cuenta de que mientras su familia podía costear el tratamiento, no todos los niños y niñas tenían ese privilegio. Hoy Julieta Martínez tiene 18 años, es embajadora de ONU Mujeres, activista feminista de la corriente interseccional que plantea que la desigualdad y la opresión no solo tienen que ver con el género, sino que es un fenómeno mucho más amplio, lo que aplica también en la lucha medioambiental. A los 15 años creó Tremendas, en 2019, una plataforma que tiene como fin visibilizar y unir a jóvenes que usan sus talentos para apoyar causas de impacto social. Uno de los objetivos y puntos de partida de Tremendas es permitir a las niñas trabajar por cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es además cofundadora de la Red Internacional de Jóvenes Feministas por la Justicia Climática Interseccional en América Latina y el Caribe. Aunque ella ha destacado que somos muchas, cito textual, ¿verdad?, se la ha denominado como la Greta chilena, y a partir del tremendo trabajo que ha realizado su corta edad, fue una de las cuatro jóvenes oradoras de la charla Acción para el Empoderamiento Climático en la COP25 realizada en Madrid el año pasado. Otro de los momentos claves en lo que ha participado esta joven tuvo que ver con su conversación con la exsecretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, con quien participó en el Foro Generación Igualdad de la ONU, también en el 2021. Un extenso currículum para una muy todavía corta pero intensa vida. Muy bienvenida, Julieta, gracias por acompañarnos acá en el Región. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Cada vez que escucho el currículum, la verdad es que me da un poco de cómo es escalofrío, porque yo creo que gran parte de él es gracias al trabajo y el enorme trabajo que están haciendo las niñas en Tremendas. Estoy muy en contra del sistema como de niña símbolo, ¿no? De como, y sobre todo hoy en día en el activismo, que se pone como a una persona o dos personas, sino que esto es un trabajo 100% transversal y en conjunto con chicas que ponen prácticamente horas y tiempo y espacio en su vida para poder generar un impacto positivo dentro de sus comunidades. Precisamente, Julieta, quiero partir a que partamos hablando de este activismo desde el feminismo interseccional, que tú lo has defendido muchas veces, y me gustaría saber qué es lo que te motivó a elegir este tipo de lucha o qué es lo que te representa más dentro de esta corriente. Ya, ¿por dónde parto? Hay hartos temas que me gustaría poner sobre la mesa, pero cuando hablamos de interseccionalidad, yo siempre lo he mencionado, sobre todo cuando empecé a trabajar este concepto, como algo fundamental, algo que tiene que estar sobre la mesa en todo momento, en todo minuto, si es que finalmente queremos llegar a soluciones que no sean solo ambiciosas, porque ambición se habla mucho, pero poco se habla de efectividad. La interseccionalidad yo la entiendo como la superposición de desigualdades. Es de entender que hay una delgada línea que separa lo que es discriminación y lo que es violencia. ¿Y cómo hacer esa distinción? Y les doy un ejemplo súper concreto. Yo siempre trabajo, uno de mis focos principales es todo lo que es la crisis climática, los efectos de la crisis climática, cómo está afectando desde lo que es Chile a la región, al mundo. Y mi tema, el tema que he tomado, como la bandera de lucha, se podría decir, que tomé hace alrededor de 2 años, es demostrarle al mundo que la educación de las niñas es una solución climática. Y ahí directamente está haciendo una conexión entre lo que es agenda de género con la agenda de sustentabilidad. Y mucha gente, hasta el día de hoy, me pregunta, ¿por qué? ¿Cachai? Tú ves ahí crisis climática o cambio climático, la gente lo primero que piensa es, no sé, reciclar el oso polar que tiene, como la imagen, ¿no?, que te presentan desde muy, relativamente de muy chico, el oso polar que está en un pedazo de hielo que está derritiendo, pero hasta ahí llega. Siempre es muy devastador, siempre un futuro muy incierto.
Pero cuando tú empiezas a profundizar en el tema, esta crisis climática que nos afecta a todos y a todas, sin lugar a dudas, te das cuenta que no es coincidencia que el 70% de la población más pobre del mundo sea mujeres, o que el 80% de refugiados climáticos son mujeres y niñas. Y nos vamos un poquito más adentro, ese 80% de refugiados climáticos, que son mujeres y niñas, muchas veces no tienen acceso a educación, no tienen acceso a internet, viven en zonas marginalizadas. Y ojo, que el vivir actualmente en contexto de pandemia, en contexto de crisis sanitaria, el no tener acceso a internet significa también estar fuera de la sala de clase. Y se repite, niñas que no van a estudiar, que están en contexto de deserción escolar, es más posible que terminen en contextos de violencia, violencia intrafamiliar, en contextos de violación. No saben, no conocen sus derechos sexuales y reproductivos, terminan muchas veces en lo que es la pobreza menstrual, ya infección, la muerte. Y así, que suena brutal y lo tengo súper claro, pero un ciclo vicioso, y siempre hablo de un círculo vicioso que se repite, y lo que busca finalmente la interseccionalidad es cortar de raíz ese problema. Y en fondo lo que trabajo en este caso es la educación. Una niña educada no solo mejora su calidad de vida, sino que le permite generar un impacto positivo en su comunidad, le permite tener más prosperidad económica, le permite casarse más grande si es que quiere casarse, tener menos hijos, que no es menor. Y son en fondo una serie de factores que marca la diferencia, que no es menor. Si vamos a buscar soluciones, las personas que están viviendo en el norte, centro, sur del país viven los mismos problemas, si uno es una zona rural o vive en una zona urbana, si estoy en situación de discapacidad, si soy una niña de 6 años o soy una persona de tercera edad. ¿Cachai? Son esos detalles que no podemos dejar de lado, porque los problemas nos van a afectar distinto según el contexto en el que vivimos, la realidad en la que vivimos y también las herramientas que tenemos no solo para reaccionar a ciertos problemas, sino también para salir de ellos. Acá justamente en Chile, hace un par de capítulos, creo que fue alrededor de 1 o 2 años atrás, ¿verdad? Entrevistamos justamente a una de las representantes de mujeres en la zona de sacrificio, vinculada justamente a todo lo que está pasando con Quintero Puchuncaví. ¿Cómo ves tú la crisis climática medioambiental, que tú decías que golpea más fuertemente justamente a las mujeres por todos los puntos que tú muy bien planteas, pero cómo ves la situación acá en Chile, donde en el fondo tenemos zonas de sacrificio, tenemos crisis hídrica? ¿Cómo eso golpea a las mujeres y cómo tú ves justamente esta vinculación entre el activismo medioambiental y el feminismo? Ya. Primero, cuando pienso siempre en zonas de sacrificio, muchas veces pienso en mujeres y defensoras, que no es menor. A lo largo de la historia hemos tenido, ¿por dónde parto? Porque de verdad que hay muchos temas. A lo largo de la historia, es una cuestión sin lugar a dudas, las mujeres hemos tenido el rol de cuidado, ¿no? De cuidar la familia, de cuidar la casa, de quedarse en la casa. El tiempo pasó, el mundo empezó a cambiar, pero sí, de alguna forma u otra, el rol de cuidado sigue presente. Y algo que se empezó a ver mucho, sobre todo con una rama del feminismo también, que no la mencioné antes, pero también estoy bastante ligada, que es el ecofeminismo, se empezó a ver cómo de pasar de tener este rol de cuidados en el hogar, ahora soy cuidadora de la tierra, que es mi rol como mujer, cuidar el ecosistema, de cuidar los océanos, de cuidar y también cuidar a mi familia. Que es algo, en el fondo, cuando hablamos de sustentabilidad, tú vas a ver estadísticas, la gente que más recicla, que más está presente. Cuando voy a charlas, por ejemplo, charlas unisex, que estoy en conferencias desde universidades hasta que en general conferencias, paneles, normalmente mujeres más o menos interesadas en sustentabilidad. Ojo, no digo que sea una que solo sean mujeres, ¿no? Pero de nuevo, nos recaemos mucho en el tema de que la mujer como rol de cuidado, también ahora tengo el rol de cuidar mi ecosistema para las próximas generaciones, porque tengo que darle un futuro a mis hijos o hijas. Saliendo de ese tema, hoy en Chile, sin duda alguna, estamos viendo los efectos de la escasez hídrica, ¿no? Yo me acuerdo cuando había tenido 13, 14 años, estaba todavía en básica y empecé a escuchar lo que era la escasez hídrica, cómo estaba afectando el país. Hace poco en The Guardian, un medio súper importante internacional, mostró una foto del lago Aconcagua, con unos 3 años de diferencia, 4 años de diferencia, desde estar lleno de agua hasta estar vacío. Fondo, algo que estamos viendo, algo que no va a pasar en 20, en 30 años más, ¿no? Aquí voy. Hoy en día, en el rol que tienen normalmente las mujeres dentro de zonas rurales o zonas marginalizadas es administrar el agua. 8 de cada 10 mujeres
son las encargadas de administrar el agua, de mover el agua. Hay un libro, de hecho, que me hace gracia porque lo tengo aquí al lado, está acá, que se llama Guardianes del Agua, de dos autoras chilenas, Magdalena Salinas y Isaura Belker, que estuvieron por mucho tiempo hablando con mujeres de distintas zonas rurales, zonas que han sido extremadamente afectadas por la escasez hídrica. Y son historias de comunidades que dependen de camino de aljibe, que pasan una semana, dos semanas, algunas veces no pasa. Imagínate, hay una lluvia, el camino donde el camión tenía que pasar se destruye y esta gente se queda sin agua. Y estamos hablando de cuánto, el tarro que van a buscar con agua son alrededor de 350 litros. Y para hacerle una idea a la gente es que no sepa dimensionar cuándo son 350 litros, de las 7 y media de la mañana, si yo le voy a buscar esa cantidad de agua a las 7 y media, probablemente ya está lista, está terminada, o sea, ya no queda, alrededor del mediodía. ¿Y del mediodía para abajo qué? Entonces te cuento historias de mujeres que han tenido este rol, mientras el hombre normalmente se va a trabajar, ellas están organizando el agua, cuánto se da a los animales, cuánto se da a la cocina, cuánto se da al consumo humano, cuánto se va a la vecina, cómo manejo este sistema que es adaptación. Hoy en día el mundo de la ciencia, cuando ves reportes, documentos de del IPCC, este panel intergubernamental de cambio climático, que están los expertos y expertas, pero más top, para dejarlo simple, o la voz de la ciencia, como algunas veces la gente lo llama, te habla mucho de adaptación, mitigación, resiliencia, que son siempre los tres conceptos básicos: mitigar, disminuir la emisión de carbono, adaptarse al un problema, adaptarse a una situación, y resiliencia, que en el fondo cuando una infraestructura puede seguir, como se ve perturbada, o le surge algún tipo de perturbación, pero puede continuar su funcionamiento, ¿no? Y cuando hablamos de adaptarse, nunca le preguntamos a la gente, a las mujeres que han vivido toda su vida adaptándose. Toda su vida adaptándose, entendiendo, buscando herramientas, buscando oportunidades, buscando mecanismos para poder salir adelante y poder también ayudar a su comunidad. Y son testimonios que hoy en día no se conocen. Cuando vemos en la tele 250.000 personas sin acceso a agua potable, que es terrible, pero se te olvida el día porque es una cifra en una pantalla, un número. Y estas personas, estas mujeres siguen siendo números. Pero cuando tú profundizas en la historia, cuando tienes el sentido de responsabilidad de involucrarte, de saber que son personas como tú y como yo, ¿no? Te das cuenta que son historias, y hay familias, y hay personas. Eso es un poquito lo que iba, la zona de sacrificio, un poco el mismo sistema. Yo he hablado con mujeres que trabajan en todo lo que son proteger a los niños, niñas, adolescentes en zonas de sacrificio, por el nivel de intoxicación que hoy día tienes. Trabajo con niñas que no están pensando en ir a la universidad o ir a un instituto técnico. Están pensando, ¿qué pasa si me da cáncer de estómago? Porque mis abuelos, mi abuelo y mi papá lo tuvieron. Ahora me toca a mí. Estoy trabajando en este minuto un documental, y esto lo agrego como una parte, ¿no? De hecho, por eso mismo en tiempo viajo, porque voy a estar trabajándolo a full, en donde cuento la historia de una chica que se llama Paz Quevedo, viene un lugar que se llama, está en Cabrero, que si bien, y ahí me encontraba con niños que, si bien esta zona no es de sacrificio, te decían, ¿sabes qué? Algunas veces me gustaría que lo fuera, pero no porque me quiera enfermar, porque tal vez hablaría más de mí en la tele, tal vez la gente sabría mi historia. Está una chica que tiene un año menos que yo, pero cuando tenía 13 y yo estaba jugando en el patio, ella se levantaba y veía la ventana y pensaba que las nubes las creaban la industria, porque era lo primero que veía al salir de la casa. Entonces, a lo que voy es, si bien hay una conexión entre lo que es la agenda de género y sustentabilidad, como son los problemas, también son las soluciones, que es algo no menor. Muchas veces nos quedamos en el problema, lo terrible que es, y la gente termina en pánico, o termina en esta sensación de, bueno, ¿pero qué hago? ¿O cómo soluciono el problema? Y por eso me quería volver un punto muy cortito, que yo sé que soy buena para explayarme, pero no es menor, que es, ¿por qué antes mencioné el tema de la educación de las niñas como solución climática? Hoy en día tú tenéis proyectos y estudios súper potentes, como el proyecto Drawdown, que es uno de mis favoritos, que estima que si le diéramos a todas las niñas del mundo acceso a la educación y a la planificación familiar, podríamos llegar a reducir hasta 105 gigatoneladas de CO2.
gigatoneladas. O The Brookings Institution, que dijo que por cada año extra de escolarización para las niñas, la resiliencia climática frente a desastres naturales de los países mejora hasta 3,2 puntos la escala Endgame, que no es menor también. Son puntos, son herramientas que hoy en día quedan un poco tiradas para el lado. Es como, no, está buena la idea del tema de la perspectiva de género, pero hablemoslo después. Cuando es una herramienta y es una tremenda posibilidad también. Y sobre todo para aquellas que más sufren y más se ven afectadas por esta crisis. Desde el punto de vista precisamente de las soluciones, ¿cómo ves tú el compromiso que ha tenido el gobierno con el proyecto, con el Tratado de Escazú, que generó harta polémica en su momento? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que eso es parte de una solución? Pero completamente, completamente. Para que tengan una idea, yo tengo 18 ahora y yo vengo trabajando por Escazú desde que tengo 15. Tengo fotos de la Julieta con frenillo y el pelito largo hablando de este tema e informándose. Fue súper devastador cuando un gobierno que prometió transparencia, prometió firmar el tratado, se tirara para atrás y no ir a explicaciones, y estuvimos así 2 años en este stand-by, ¿no? en esta espera. Y también, no sé si sería importante contextualizar tal vez un poquito lo que hace el Acuerdo de Escazú. ¿Sí? ¿No? No, porque eso después lo vamos poniendo en el escrito, digamos, en la parte escrita. Entonces, lo veo como no solo una oportunidad, pero lo veo como un impacto importante para combatir la campaña de desinformación que hoy en día hay frente a distintos temas. Cuando yo hablo de Escazú, así hay un grupo de gente que está también súper informado, ¿no? La importancia de como la protección de los defensores ambientales, acceso a la educación ambiental, el acceso a la justicia también, que es súper importante. Pero hoy en día todavía tenemos personas que creen que por el acuerdo de Escazú le vamos a tener que ceder mar a un país vecino. En fondo, hay temas que tenemos que tener mucho ojo. Creo que el gobierno de Gabriel Boric lo mencionó, quieren que sea un gobierno ecologista, y creo que esto es un muy buen paso para ser un gobierno ecologista. Lo seguimos de muy cerca porque todavía no está listo. Si bien ya tuvimos la firma, pasó por la Comisión de Medio Ambiente, se aprobó por la Comisión de Ciencias, se aprobó por diputados, se aprobó, ahora creo, si no me equivoco, pasa al Senado, así que todavía estamos siendo muy de cerca, no solo un tratado internacional, sino que de hecho hace muy poco fue la COP1 de Escazú, que se hizo en Chile. Si bien Chile es un país observador porque todavía no lo ratifica, tuvo la oportunidad de participar. Y principalmente lo que estuvieron trabajando representantes de países, con sociedad civil, con el mundo de la ciencia, distintas partes, con un trabajo súper multisectorial, era cómo trabajamos los mecanismos de implementación. Que este tratado no se quede en un documento guardado en el cajón de atrás, ¿cachai? Que se implemente, que se trabaje con la gente, que sepan cuando se esté trabajando en estos mecanismos de implementación, sociedad civil también sea parte de ese proceso. Así que la verdad es que lo veo con mucha esperanza. Tú mencionaste un tema justamente refiriéndose a Escazú que tiene que ver con el tema de los medioambientalistas. Hace un par de años atrás también entrevistamos acá en el programa a la Verónica Vilche, de Modatima, ¿verdad?, de la zona de Petorca. Ella contaba, por ejemplo, los intentos de atropello que había tenido, de cómo ella sentía que constantemente subía en peligro. Y esa es una realidad, ¿verdad?, que viven muchas activistas, no solamente nosotros somos de acá, de la Quinta Región, como tú bien sabes, pero que se vive a nivel país, donde también hay extrañas circunstancias que todavía están siendo investigadas, ¿verdad?, que tienen que ver con la muerte de ambientalistas a nivel mundial. ¿Cómo ves tú la situación de los ambientalistas en Chile? Y si a ti alguna vez te ha tocado, ¿has sentido que por el hecho de defender con tanta convicción los valores y los principios en los que tú crees, también de alguna otra manera te has sentido quizás amenazada o violentada? Creo que tengo que partir, lo veo como una necesidad también de remarcar lo privilegiada que me siento, y lo digo súper en serio. La oportunidad que he tenido también de generar activistas, si bien había sido bastante por el trabajo que he hecho, tuve la oportunidad de partir teniendo oportunidad de tener acceso a internet e informarme acerca de distintos temas, el tener a una familia también que me apoya, que yo creo firmemente que las familias no son siempre de sangre, muchas veces se crean, pero yo tengo en este caso siempre tenía una mamá, por ejemplo, que me apoyó desde el minuto uno y fue como mi espacio de contención. Por el tema de ser activista medioambiental, particularmente nunca me llegó una amenaza de muerte.
que suena algo súper extremo, pero tengo un amigo, un chiquillo, Francisco, se llama autista en Colombia. El chico tiene 12 años y ya le llegó una amenaza de muerte. Ese tipo de situaciones se viven también dentro de lo que es Latinoamérica y el Caribe. Alrededor de 2 activistas medioambientales se mueren en la semana, principalmente en países como Brasil o Colombia. Pero en Chile no es un caso aparte. Tenemos el caso de Macarena Valdés, que es uno de los más conocidos, sobre todo porque después de hasta el día de hoy que tenemos una investigación dando vueltas, que se mostró que no fue suicidio, ¿no? Que hubo una tercera parte involucrada. Y en mi caso, si bien yo creo que tal vez lo más afectada que me he visto, me siento como más agredida, que normalmente son por redes sociales. Que no digo que sea menor, hoy en día el tema del ciberbullying y el acoso a través de redes sociales es terrible, y lo hemos visto con casos, hay casos múltiples, como el caso de la Katy Summer. Pero creo que también, yo creo que más que el activista ambiental ha sido el exponerse, como era también exponerse desde muy pequeñita. Esto es un trabajo que me apasiona y me motiva y es maravilloso, pero también el entrar cuando tenés 15 años, 16 años a mi Instagram y ver comentarios que te dejan para adentro, ¿no? Con un nivel de agresividad no menor, creo que también marca harto a la gente. También me marcó a mí en el pasado. Pero lo dejo hasta ahí, porque la verdad es que, de nuevo, yo me siento súper privilegiada de también estar en un espacio donde sí, me siento súper protegida. Y también por la misma gente con la que trabajo dentro del mundo del activismo, que son súper, súper potentes. Estamos siempre en una red constante, que no nos soltamos en buenas, malas, más o menos, ¿no? Y yo creo que el tema, lo que es de ser defensor ambiental en Chile, creo que todavía es un tema que se habla poco. Lo que se habla cuando te metes con compañías que muchas veces son extranjeras, no son nacionales, lo que es meterte en un espacio donde estás literalmente cuidando tu ecosistema, cuidando la vida, y llega un punto en donde, como en el fondo, cuando llega un punto en donde la necesidad de generar un cambio recae en una persona natural, no recae en sociedad civil, porque ya no hay herramientas y ya no sabe a qué acudir, es porque tenemos un problema. Y un problema súper serio. Y sobre todo, de nuevo, cuando todavía recaíamos en cifras y en cifras y en cifras. A mí me encanta la cifra. Para tener una idea, me encanta el tema de tener data, de tener estadística para poder entender mejor un problema. Pero si nos quedamos ahí, nada cambia, pero absolutamente nada. Hoy en día ser defensor y defensora ambiental en Chile es atravesar un peligro. Pero estoy hablando principalmente de activistas medioambientales que viven en las mismas zonas, que lo viven día a día, que lo experimentan día a día y que también se están involucrando un poco más día a día. Y creo que también es principalmente escucharlas a ellas y a ellos también, el cómo están viviendo cómo están viviendo su activismo y también el cómo le podemos entregar herramientas, ¿no? Herramientas más, mecanismos de acción para generar un impacto mucho más potente y poder cuidar y proteger a sus comunidades, y no solo a las personas, ¿no? Sino al mismo ecosistema que nos rodea. Desde ese punto de vista, claro, se trata de humanizar un poco el tema también, no solamente que sea data, como dices tú, ¿cierto? Pero yo te quería llevar, tú mencionabas a estas grandes compañías, y precisamente, pese a que normalmente se le da como la presión del cuidado hídrico a la sociedad, y empezamos con que va a haber racionamiento, que no riegue el pasto, que no lave el auto, pero hay distintos estudios que han demostrado que en realidad la huella hídrica es mucho mayor a nivel empresarial que a nivel de las personas individuales, digamos. ¿Qué medidas crees tú que se debieran incorporar en Chile para poder frenar esto? Partir porque saben que experta no soy, pero puedo entregar mi punto de vista, que creo también puede aportar de alguna forma u otra a la mesa. Partamos creo que por lo básico. Muchas veces la gente confunde el concepto de sequía con escasez hídrica cuando no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque uno depende totalmente de la gestión del agua, que es la escasez hídrica. Puede existir escasez hídrica aun cuando hay precipitaciones normales. No puede seguir lloviendo lo mismo, pero depende de dónde se va ese agua. ¿Quién la utiliza? ¿En qué minuto? Yo creo que hay algo que por harto tiempo todavía no...
no se han hecho los cambios necesarios que tienen que ver con los derechos de aprovechamiento de agua. Que si bien el Código de Aguas ha cambiado, partimos por Código Civil, después cambiamos a Código de Aguas, han la diferencia como primero estaba la gente, después primero estaban los privados, hasta el día de hoy estamos trabajando en ese tema. Hoy en día los derechos de agua son alrededor del 90% lo tiene la industria. Y no es normal. Que un 10%, o sea, no solo estamos hablando de un 10% que tiene que ver con consumo humano, de que yo pueda tomar agua, tiene que ver con mi día a día. Un 10%, un 100% es muy, muy escaso. Y también, cuando hablamos de derecho a aprovechamiento de agua, son que si bien alguien día se está trabajando, se está fundando con el último código de agua, han buscado distintas herramientas para trabajar a fondo, tener al sector privado bien ordenado y decirles, oye, me tenés que pasar registro, me tenés que pasar cómo está usando esa agua. Si no lo usas a lo largo de esta cantidad de tiempo, los tienes que devolver, porque era agua inutilizada. Que también hay mucha gente que dice puede hacer un efecto contrario, porque si no la utiliza, estás obligando al sector privado a utilizarla rápido. Pero es otra historia. A lo que voy es, que perdí un poco el nivel de conversación, hay una sirena y una serie de cosas que están trabajando, hay mucho dato que no está. Que de nuevo también, suena como un spammer horrible, pero también le invito mucho a leer este libro porque es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Que no solo habla de no hay testimonio, sino que hay dato muy duro también, dato duro, no dato concreto. Hay muchos registros que antes de estos como cambios que se están generando actualmente en el Código de Agua, no se llenaron. Fichas que no se llenaron. Industrias que estaban consumiendo agua, pero nunca especificaron exactamente cuánta estaban usando, en qué minuto, en qué sistema, en qué espacio. También está el tema del caudal ecológico mínimo, que en fondo que empresas que están usando cierta cantidad de agua tienen que dejar un poco parte del agua a correr para no afectar a las comunidades o no afectar al acuífero, ¿no? También hay datos que hoy en día se dice, bueno, ¿y a quién le pido eso y a quién no? ¿Bajo qué estándares? Que también lo que muchas veces se dice, no, pero es que es un proceso muy largo y costoso, pero todos los procesos hoy en día recaen en que son muy largos y costosos. Si no buscamos la acción inmediata y siempre nos quedamos en que es muy largo y costoso, el sistema nunca va a cambiar. O sea, el que una historia, la idea de que es muy largo y costoso, lo hemos escuchado antes, ¿o no? Desde lo que es la Constitución hasta el reescribir la nueva Constitución hasta otros temas. Así que, o sea, hay otros temas, pero sin duda alguna el trabajar el Código de Agua es cómo se implementa, y el tema de los derechos de aprovechamiento de agua es algo que tenemos que ponerle mucho. ¿Y cuál es, en ese sentido? Abby, no me vas a creer, no. Perdón que te interrumpa, y no me vas a creer. Y esta es la frase que decimos siempre. Todos los programas, y ya la gente debe creer que lo tenemos como cliché, pero de verdad nos pasa siempre. Se nos acabó el tiempo. Así que dale con la última pregunta tú, Fabi. Con 8 preguntas por hacer, pero bueno. Ya, bueno, había muchas cosas que se nos quedan en el tintero y podríamos estar hablando mucho rato con Julieta, ¿verdad? Pero ¿cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que se viene para Tremendas? Porque tú decías que también tienes una visión súper, súper colectiva y de co-creación de todos estos desafíos que están enfrentando a través de Tremendas. ¿Pero qué se viene para Tremenda y qué se viene para Julieta en este 2022? El cuento corto, porque sí, ya sé que se nos acabó el tiempo. Yo le mencioné antes, tal vez fuera de cámaras, pero viajo y estar afuera en Estados Unidos un tiempo trabajando en documental. Hace tiempo me gané una beca de una organización que se llama Girl Rising, que trabaja con esta conexión educación, clima y género, que me cayó como al nivel deo. Apenas lo vi, dije, tengo que postular, tengo que mostrar lo que está haciendo Tremenda y Climática, que voy a hablar en un segundito acerca del tema. Y estoy grabando este documental, como les mencioné, esta chica, Paz, y como es ella, también hay otras niñas dentro de Latinoamérica que están sacando adelante proyectos súper potentes, y también una corta edad, lo que te demuestra en fondo, hay niñas que sienten la necesidad de ser activista porque le tienen miedo al futuro. Y la importancia de ponerle ojo a eso. Que sí, que muchos adultos nos piden constantemente, o le piden constantemente a estas niñas, compórtense como niñas, vivan su infancia. Para vivir nuestra infancia, el sistema tiene que cambiar. Porque estamos en un contexto en donde si el IPCC te dice que te quedan 8 años para revertir el efecto de la crisis climática y no estás viendo los cambios, es porque algo pasa. Y ahí es donde ellas entran al tablero, ¿no? Fuera eso, que bueno, yo voy a estar fuera un mes trabajando en ese proyecto, después vuelvo y voy a seguir trabajándolo, estoy escribiendo un libro
queda muy acompañado de todo esto. Estoy muy emocionada porque esta era como mi meta de vida que tenía desde chiquitita. Siempre he sido buena para escribir y ahora tengo la posibilidad de escribir un libro personal. Es muy lindo y muy acogedor. Y también desde Tremenda estamos trabajando en academias, que lo habíamos trabajado antes. Tenemos Climáticas, que es esta academia que funcionó el año pasado, que convocó a 600 niñas en Latinoamérica y el Caribe para darle acceso a educación medioambiental con perspectiva de género. Después hicimos algo similar con el área STEM, que fue Atómica, que convocó a 1000 niñas para darle acceso a todo lo que son ciencias biológicas, ciencias astronómicas, ciencias robóticas. Y ahora vamos por el área de arte y cultura. La Climática viene con una segunda versión, Atómicas también estamos trabajando, y estamos trabajando ahora, valga la redundancia, en nuestra primera academia del área de arte y cultura para todas las poetisas, todas las escritoras, todas las músicas. Más que invitada a ponerle mucho abajo lo que vaya publicando Tremenda ahora, porque es verdad que estamos muy emocionadas y lo vemos como una gran oportunidad, muy, muy gran oportunidad. Bueno, muchos desafíos se vienen, vamos a seguir, yo creo, oyendo de Tremendas, vamos a seguir oyendo harto de Julieta, y creo que eso nos hace bien como mujeres y como sociedad, y creo que también hablo por Karen y por mí cuando digo que es muy esperanzador ver que el futuro está en manos como las tuyas y las manos también de quienes te acompañan y co-crean contigo. Se nos acabó el tiempo, amiga, muchas gracias, un abrazo muy grande a Julieta, el mejor de los éxitos en tu viaje, en todos los proyectos que se vienen, amiga, nos vemos la próxima semana, y a usted también invitarlo a seguir revisando las interesantes y tremendas mujeres que tenemos acá en el Regiones. Que estén muy bien, chao, chao. Chao, chao.